Que en todos lados
sin emergencia, es un problema, En la cuesta, otro problema. Siempre está parqueando el carro con el vidrio puesto por un lado, tratando de pillarlo con un bloque. Pero el mar es un campo de mucha culpa.
fotos de cuando yo compré el motor y todo. Lo pintamos y junto a mi mecánico Juancho y el vecino y yo. Juancho nunca había bregado con rotativo, nunca había hecho un proyecto así, ¿verdad? De cero, sacar motor, montar rotativo, hacer punto, soldar, y nunca había hecho un proyecto así. Le zumbé el reto a Juancho. Yo sé que tú puedes, tú eres un buen mecánico, y pronto, uno de los mejores mecánicos que tienes. Le dije, tú eres un buen mecánico, mi papá fue un buen mecánico, ya que falleció. Y te voy a invitar a que te miren la chance de hacer este proyecto. Desde cero, tú sin ayuda. La ayuda de nosotros. Solamente tú, ¿no? Elvin, mi papá, que es un buen soldador. Un vecino de Juancho, que es soldador, que también nos orientó. Pero de verdad que fue un grupito bien pequeño, tenía 206 personas. Y nos tiramos la chanza. Primera, hoy, después de 5 o 6 meses después, tiramos el proyecto en la calle. Y estoy y quise grabarlo en vivo. Pero voy a subir esta vida a YouTube, quise grabarlo en vivo. Si se quema, si se explota, si me deja miedo, voy a seguir grabando en vivo, no importa. Pero quiero que sepan que es el primer día que toca la calle. Calle desde Sidra, nos vamos para Carolina. Es un viaje largo y es un tiempo, pero me lo voy a hacer. De verdad que tengo el vecino atrás, que está ahí en cámara, tengo el vecino atrás. Vamos a ver cómo coger la letra, con cuatro cambios. Diferencial original de 2000, automática. Para la bomba automática, dejé el mismo diferencial. El mismo carta, o sea, que estamos tirando un proyectito bueno. Y nada, entiendo que no debe dar problema. Este proyecto que hizo Concho es toda la cablería nueva, manga nueva, sistema de gasolina nuevo. Es un proyecto nuevo completo. Yo creo que lo único que quedó de original de la boda de 2000 fue. Oiga, el sistema de freno, los pedales, pero en cuanto a la mecánica fue el diferencial. Todo lo demás fue puesto nuevo, la transmisión yo la separé, estaba en muy buenas condiciones, la separé como quiera nueva, el motor se separó completamente nuevo también, digo, lo básico, lo por fuera, bomba de agua y demás. El motor no fue abierto. Confié en mi hermano allá en Ayuya, confié en él. Él puso su nombre. Me lo juró. Así, móntalo sin pensarlo. Mira, lo prendimos en el piso, prendimos el motor en el piso y prendió bien, lo unió. Como ustedes pueden ver, lo estoy cambiando. Y mira, de verdad que fue una, para mí, una buena compra. Una excelente compra, no me arrepiento. Tengo nuevos amigos, ese amigo de Jayuya, que te digo, no me acuerdo el nombre, inclusive en el celular lo tengo junto con el número, como cotativo, o sea, acordarme porque yo tenía varios números de varias ofertas, pero tengo un amigo ahí en Jayuya y él sabe que estoy bien agradecido. De verdad que el proyecto es un poco lo que son, no sea con transmisión 4 cambios, quería algo diferente. Mis amigos me dijeron, Chacho, no hagas eso, montate un transmisión 5 cambios turbo 2. Yo no. Tú sabes que la gente vea que tiene solamente 4 cambios, ¿no? En una exhibición. Entonces hace el circuito cuando mide 4 cambios. Algo diferente, ¿sabes? La familia Cotativa, yo pienso que era poco, pero hay muchos proyectos Cotativos en la calle. Demasiado de proyectos Cotativos y demasiado garaje de gatitos por saber garaje. Que cuando hacen exhibiciones son. Tú los ves. Y desde que entré este mundo de Cotativos, de verdad que conoció tanta gente y he visto tantos proyectos que nosotros, por más bien que uno monte un carro, por más lindo, nunca va a ser el número uno, nunca va a ser el número uno de Puerto Rico, nunca. Hay muchos proyectos y la realidad que uno se siente bien montando un proyecto como yo hice con esta guagua desde cero. Como el vecino mío montó su carro desde cero, van a ver pronto un video de él. Él lo montó desde cero, desde el esqueleto del carro, o sea, él lo desmontó desde los cables abajo, o sea, la alfombra y todo para afuera. Y la máquina que tiene actualmente. Estamos hablando que en la calle hay un carrito de cerca de 700, 800 caballos en la calle, mamá. Pero fue un proyecto de cero de su papá y de él, que es lo que él me dice a mí que disfrutó, hacerlo con su papá.
que fueron 10, 20. 20 años después tenía yo mi propio proyecto. Tuve que esperar 20 años para que mi papá comprara su casito, yo comprara mi guaguita y tuviéramos los dos ese sueño. Así que prontamente vamos a estar haciendo el proyecto en la calle de mi papá y yo. Así que ese va a ser uno de los próximos que vamos a entrevistar para que él cuente más o menos, ¿verdad?, cómo se metió en esta vida. Pero básicamente así fue que yo entré esta fiebre de Cotatío. Y nunca me echó guille. Nunca me echó guille desde... Ni trato mal a los mal de los pistones, a eso. Pero... para mí los Cotatíos son lo mejor. Sin menospreciar los pistones. Jamás. Mi mecánico tiene un pistón. Así que iba a estar conmigo en los chinchocos y también. Mi jefe y mi amigo tiene también un pistón y va a estar conmigo. Así que lo vamos por allí. Me voy a callar un ratito para que escuchen. Porque estoy aquí por trepando la autopista. Ya bajamos de sidra. Hasta ahora, cero problemas. Buena presión de aceite. Buena temperatura. Buen voltaje. Estamos ahí bien. Porque también ayer terminaron un sistema de freno, de sangrar y eso, y tampoco pudimos ni probar los frenos. Pero hoy ya lo estamos probando. Ya hoy lo estamos probando y vemos a ver. Mi papá limpió el carburador. Mi papá limpió el carburador completo. Vamos a ver si no se me mueve el agua. Si no se me mueve el agua.
riesgo porque tú no sabes qué va a pasar. Ay, puede ser que esté caliente, puede ser que falle algo, pero no me quise tirar la chanza. Si pasa algo, va a quedar para quedar en vivo y lo voy a la familia, así mismo como subió el video a YouTube. Sin miedo a morir, como uno dice. Thank you.
en tercera, 4.000, 5.000 revoluciones, está más de 70 millas como si nada. Coge derechita, no tiembla, sabe todo, show. Tú eres un duro con la ayuda mía, ¿no? No, mami, de verdad está cogiendo limpio hasta ahora. Pero estoy pendiente de la temperatura, yo te dije que solo que me tira mi asiento. Salió en vivo, espérate. No, yo le pagué, yo le pagué. Los videos completos. Puede ser que en Facebook suba un corte y eso.
mío, que camalógrafo, está por, dándole vuelta a todo el carro. Cuatro puentes, y este es cuatro puentes, a diferencia de sonido de otra. Gasta mucho la
conocerse, porque me daban el número, llámate a este tipo y pregúntale. Yo llamaba, pam, y sin conocernos. Tengo mucha gente que visita que me ayudaron por teléfono sin conocernos. Mucha gente que visita. Pero me ayudaban gratis. Me ayudaban, mami, con calma, cualquier cosa me llama. Hermano, yo tengo, te estoy hablando, más de 10 personas me ayudaron por teléfono. Tengo los números apuntados. Y yo no sé ni quiénes son y me ayudaron sin pedirle a cambio, sin problema alguno. Y yo sé que pronto lo vamos a conocer y les voy a poder agradecer de frente. Y una persona muy importante fue el que me dijo el truco, porque el cardan original de B2000 no le caía. Y me dijo un truco de hacerle la transmisión. Y de verdad me funcionó perfectamente. Y ese hombre es el primero que voy a visitar. El que me ayudó con la MCD y demás. Son mucha gente que tengo que visitar, de verdad. Muy agradecido. De allá de Corozal, los mecánicos del vecino mío, por teléfono, fueron los más duros. Y les prometí que los voy a visitar. Les prometí que los voy a visitar. Vamos a tener el video completo, hombre. No tengo miedo.